¿Qué tal queréis caramelitos, eh? A la mierda, Halloween. Disfraces, las llamadas de puerta en puerta, las jodidas calabazas asomando por la puerta exigiendo caramelos. ¿Por qué en vez de gastar dinero en los disfraces no se compran ellos mismos los caramelos? Vivo en las afueras de Puebla, en México, una zona tranquila, salvo en estos festejos. ¿Qué habrá que celebrar? Encima tengo al lado una plantación en la cual hay calabazas.
¡Ah! Y aquí viene el truco. No hay trato de caramelos, gamberrada de estos cabrones. ¡Tú! Habrá que pagarle con la misma moneda. Tendré que darle un susto de muerte. ¿Dónde estoy? Veo la casa de mi vecino. ¡Ayuda! No siento mi cuerpo. Puedo ver, sin embargo. Oye, ayúdame. ¿Qué me está pasando? Lo último que recuerdo es meter mi cabeza dentro de una calabaza y entonces... No puede ser. Sigo aún dentro. No tengo cuerpo. Debe ser este mi castigo. Sigo aquí. Estoy en el mismo lugar, pero... Es como si despertase tiempo después. Seguimos en Halloween. Oye, niña, ¿me oyes? Nadie me oye. Estoy harto. Calabaza frita, calabaza al horno, crema de calabaza... Mi mujer me tiene harto de calabazas y al final acabaré dándoselas yo. Esta plantación es como una plaga. Peor que las moscas. Antes de conocer las aves que comía... La calabaza cruda. Las mierdas de la tele solo hacen comerle el cerebro y ¿sabes qué? Todos los años, todas las épocas de Halloween, ¿sabes qué comemos en casa? Pues lo mismo que casi todos los jodidos días. Calabaza. ¿Sabes qué haría si pudiese? Prenderle fuego a esta plantación y comerme unas buenas hamburguesas. De hecho, mira qué tengo en el bolsillo. Fuego. ¿Y sabes qué haré? Iluminar el campo. Cariño, la comida... ¡Ah! Ha de ser para otra ocasión. Mary, ¿qué hay para comer hoy? Pastel de calabaza. Veo crecer a la gente, despertando cada Halloween, castigado a estar observando el mundo esta época. ¿Hasta cuándo durará esto? No puedo más. No puede aplastarme a alguien. Es una tortura en vida, o en muerte, no sé. Hola. Psst, psst. Aquí. ¿Quién eres tú? ¿Me oyes? Para no oírte. No has parado de quejarte desde que estoy aquí plantado. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Uf, es una larga historia. Mi mujer nunca me prestaba atención. Llegaba a casa de trabajar y era un fantasma. Cariño, hazme la comida. Cariño, salgamos a pasear. Siempre había algo que ponía como excusa para dejarme plantado. Así me he quedado. Ja, ja, ja. ¡Ah, por Dios, no me aburras! Pero ¿sabes cuál fue la raíz de todo? El gato. Adoptó un jodido gato. Y hasta él le ponía la pinche comida. Peinaba. Acariciaba. Y hasta veía la televisión con ella. ¿Sabes qué hice? Me cargué al maldito gato. Silencio ya, por favor. ¿Sabes cómo me lo cargué? Eché veneno en su comida. ¿Y sabes qué? La única vez que mi mujer me hizo de comer, a los días me echó la comida del gato que sobró, de tanto protestar que no cocinaba. Y aquí me encuentro. Deja de quejarte. Al menos tienes brazos. ¿Para qué? Si ni puedo tocarme. Ahora soy todo paja. Ja, ja, ja. ¿Quieres hacerme el suplicio más grande? Amigo,
no te amargues la existencia. Ya no queda más que observar lo que ha sido tu vida. Es tan tarde que solo te hace pensar que el llegar donde estamos es solo culpa nuestra. Puede que tengas razón. Nunca estamos preparados para el fin de algo. Nadie nos avisa en el presente que nos augura un futuro el cual vamos labrando día a día. Lo sabemos, pero somos inconscientes. Hacemos daño sin mirar las consecuencias. No amamos en el momento preciso. Luego vienen los arrepentimientos. El por qué no hice tal cosa. El por qué no dije un te quiero. El por qué no demostré más el cariño hacia los demás. De poco o nada sirve. Nos concienciamos tarde de que no hay vuelta atrás. Solo queda el presente. La sombra del pasado no se diluyen como muchos dicen. Quedan ahí, duelen, y tal vez tengamos tiempo de enmendar nuestro error, de no quedarnos estancados en lo que es una masa de arrepentimiento, de no ser más que una simple calabaza inerte observando el mundo que podríamos haber creado para nosotros y no quisimos por arrogancia. Está pasando. Ya no estamos en Halloween, pendejo. Tengo que parar en una gasolinera. Hola. ¿Dónde está este pendejo? ¿Hay alguien aquí? Cuate, necesito... ¡Ay, Diosito! ¡No mames! ¿Qué pinches es eso? ¡Virgencita de Guadalupe! ¡Por favor, protégeme! ¡Hijo de la pinche!
¡Cara! ¡Pendejo! ¡Chinga tu madre! ¡Ahí va mi máscara! ¡Ya valió madre! Si para el coche, necesito otra gasolinera. Jesús de la Hortaliza. Plague Birds cumple un año. Quiero dar especial gracias a quienes me han apoyado todo este tiempo. Un año en el cual se ha ido desarrollando el canal, adquiriendo la personalidad que se deseaba, tocando diferentes temas de mayor o menor agrado para ustedes, pero siempre haciéndolo llegar con esfuerzo de la mejor manera posible. Ya se va acercando igual la época navideña, época de alegrías y festejo en la mayoría de hogares, época de paz, amor y alegría, que quiero desearos desde el canal, un canal donde no hay cabida para el odio, hipocresía, egoísmo o soberbia. Y aunque trate temas escabrosos, no es ni mucho menos lo que se intenta transmitir. El fin es solamente entretener, informar e incluso divertir. Y quien venga con otros fines y apoye a otros con intenciones de aversión, decirles que este no es su canal. Aquí no eres bienvenido. Si os ha gustado el vídeo, agradeceríamos que nos dejasen un like, os suscribáis y le dieseis a la campanita dejando así un comentario en la caja de comentarios. Y recuerden, nadie puede evitar sus miedos, pero en Plague Birds tienes gratis un pase a reírte de ellos. Nos vemos en el próximo vídeo.